una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado. Y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo
y ancianos de Israel. Si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos. Porque también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo ha dicho que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Id ya, y en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres que echasteis en prisión están en el templo, enseñando al pueblo. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre,
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, que ha dado Dios a los que le obedecen. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios. Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios. Levántate. Yo soy un hombre como tú eres. ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Estaba yo en la ciudad de Joppe, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los cuatro cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces, la voz volvió a hablarme: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común.
Y esto sucedió 3 veces. Y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Vosotros sabéis que está prohibido por la ley que un varón judío se junte con un extranjero o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, he venido sin poner ninguna objeción. Así que, pregunto, ¿con qué intención me habéis hecho venir? Hace 4 días yo estaba ayunando a esta hora. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi ante mí a un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón llamado Pedro. Este se hospeda en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, quien, cuando venga, habrá de hablarte. Así que enseguida envié por ti. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, para oír todo cuanto te ha mandado decir Dios. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de haber resucitado. Y él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros?
entonces recordé cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios, también a los gentiles, ha dado arrepentimiento para vida. Varones y hermanos, sentaos. Vosotros sabéis que hace ya algún tiempo Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora, entonces, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero también creemos que por medio de la gracia del Señor Jesucristo nosotros seremos salvos, al igual que ellos. Varones y hermanos, oídme. Simón ha declarado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé yo sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los que mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la fundación del mundo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, y de la fornicación, y de lo estrangulado, y de sangre. Porque Moisés desde la antigüedad tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas cada día santo. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿De qué habla este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección.
¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo, somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así testificarás también en Roma.
si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno profanare el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad? De nada me sirve. La caridad es sufrida. Es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta. No se envanece. Nunca se comporta indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita fácilmente. No piensa el mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y el conocimiento desaparecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces yo conoceré, aun como yo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano, en la carne. Y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza alguna, y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
os habéis acercado por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, siendo pacientes los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Hay un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, y por todos, y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros, dada fue la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a lo más bajo de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes que son llevados por todas partes de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en pleno amor, crezcamos en Él en todas las cosas, quien es la cabeza, el mismo Cristo. Yo te encargo solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de quienes son buenos, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. A estos evita. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque después de mirarse a sí mismo, el hombre se va y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escribe esto, porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa, aunque entonces me pesó. Pues veo que aquella carta os contristó, aunque solo por algún tiempo. Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque lo fuisteis para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que nada tuvieseis que padecer por nuestra parte. Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque el día del Señor está cerca. No os engañe nadie, de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima entre los hombres. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios de los cielos, el mismo Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder, porque debe reinar hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores por Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, sed reconciliados a Dios. Por nosotros le hizo pecado, a quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos.
Por la fe, entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y aceptándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección. Mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe,
no recibieron la promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas formas. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y enciende el curso de la vida. Y es encendida por el infierno. Porque toda especie de bestias y de aves y de serpientes y de criaturas del mar se doma y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así.